Lo primero es darles las gracias y darles la bienvenida a este sexto Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública, que, como saben, hemos organizado desde la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Estamos satisfechos por la importante participación y acogida que hemos tenido y que significa algo evidente, una cosa evidente. La seguridad y la salud laboral importa y mucho en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Difícilmente podríamos estar en esta sexta edición del Congreso, que como saben es bienal, que empezamos hace 11 años, en 2005, en Salamanca, si en el camino no nos hubiéramos venido o visto acompañados por todos ustedes, por muchos que empezaron con nosotros hace 11 años en este viaje y que hoy continúan cerca de nosotros. Por un lado están las diversas entidades que trabajan con nosotros en la realización de actividades preventivas junto con nuestros servicios de prevención de las delegaciones territoriales y a nivel de los servicios centrales el Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales, que también lleva, dirige, coordina mi compañero y amigo, compañero de profesión y amigo de hace años, Rafa Ceña. Todos ellos desarrollan sus actividades y funciones bajo la dirección y coordinación de la viceconsejera de Función Pública, que por ahí anda sentada, la han puesto allí en una esquina, que a través de la Dirección General de la Función Pública es la responsable de las materias de prevención de los riesgos laborales de todos los empleados públicos de nuestro gobierno, de la comunidad. Por otra parte, están los representantes de los trabajadores, cuya participación, opiniones y propuestas son imprescindibles para seguir avanzando en todas las materias relacionadas con la función pública, entre las que sin duda alguna se encuentra la salud laboral. Con ellos, con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, dentro de un marco de muchas coincidencias, y por qué no decirlo, también alguna discrepancia, seguiremos contando siempre para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de todos nosotros, de todos los empleados públicos de esta Administración. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es, como no podía ser de otra manera, también, o este es también vuestro Congreso. No me he olvidado de los actores más importantes a los que va dirigido este Congreso y todas aquellas actividades y actuaciones que en materia de seguridad y salud laboral llevamos a cabo. Son ustedes los que con su interés y participación activa, con sus críticas y propuestas, van moldeando y orientando las futuras actuaciones que vamos a desarrollar. Sin su presencia y participación, este Congreso no tendría ningún sentido. Como saben, diversas organizaciones internacionales tan relevantes como la OIT o la ONU recogen y resaltan la importancia de la seguridad y salud laboral. Así, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su declaración de Seúl sobre seguridad y salud en el trabajo de 2008, reconoció el derecho de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable como un derecho humano fundamental. La meta 8.8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU nos plantea la necesidad de promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Para conseguir lugares de trabajo sanos y seguros tenemos que tener en cuenta no solamente la salud y seguridad física de los trabajadores, sino también su salud mental e intentar conseguir en la mayor medida posible su bienestar psicológico. Esto es el concepto de salud que también es aplicable a la salud laboral. La prevención de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales, de los riesgos ergonómicos y psicosociales que tenemos en nuestros diferentes centros de trabajo, junto con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de nuestros empleados públicos en sus diferentes puestos de trabajo, son los objetivos que orientan todas nuestras actuaciones en la materia y para nosotros suponen un compromiso ético y social que supera el mero imperativo legal. En la medida que el nivel de desarrollo social y económico de una sociedad se incrementa, su tolerancia respecto de determinadas realidades desciende de manera inversamente proporcional. Los daños para la salud originados por los trabajos son un claro ejemplo.
El lema escogido para este sexto congreso, trabajando juntos en la mejora de la seguridad y salud laboral de los empleados públicos, entiendo, sintetiza perfectamente la reflexión anterior. Son muchos los agentes, las personas, las entidades que participan activamente en las actividades de prevención de riesgos laborales en nuestra administración. Pero precisamente los resultados que vamos obteniendo son consecuencia del trabajo conjunto, organizado y colaborativa de todos ellos. Nuestro objetivo, a pesar de lo que los datos de gestión que tenemos indican que vamos por buen camino, es mirar siempre hacia adelante buscando la mejora en todas las actuaciones que realicemos. En las organizaciones hay que mirar hacia atrás, pero avanzar hacia adelante para mejorar en determinados aspectos la gestión diaria. Es un proceso normal en cualquier organización que quiera recorrer el camino de la excelencia mediante el proceso de mejora continua. Aquellas organizaciones que no crean que siempre se puede hacer las cosas mejor, antes o después quedarán viejas, quedarán obsoletas y no conseguirán cumplir sus objetivos. Pero debemos tener algo claro, debemos tener una cosa clara y no perder nunca el fin último de nuestro trabajo y nuestra organización, que es prestar servicio a los ciudadanos de nuestra comunidad. A ellos nos debemos y por ello hoy estamos aquí. Las condiciones de trabajo en las cuales se desarrolla la actividad laboral son un elemento importante en la calidad del servicio que prestamos y cómo es percibido directamente por los ciudadanos, por los usuarios del mismo. La mejora de las condiciones de trabajo, de la prevención de riesgos laborales, no solamente es un derecho de todos los empleados públicos, sino una necesidad para el buen funcionamiento de nuestra organización, de nuestra empresa. Hay que aceptar como base de trabajo que no estamos ante una cuestión sencilla, aunque como idea pueda decirse en muy pocas palabras, pero en el ámbito de su ejecución no está exenta de múltiples y variadas dificultades. Aún así, es necesario que traslademos al conjunto de la sociedad nuestro compromiso firme con la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros empleados públicos y en especial en materia de prevención de riesgos laborales. Para la consecución de este objetivo resulta primordial que la actividad preventiva se integre como un elemento más a tener en cuenta en el conjunto de las actividades y decisiones de la empresa. Por ello, la prevención debe ser tenida en cuenta como un factor estratégico más de la empresa. Y la administración es también una empresa, dentro de sus procesos técnicos, así como en la organización del trabajo o las condiciones en las que el mismo se presta. Creemos en la prevención no como un coste, sino como una buena inversión. Los costes se generan por la no inversión, que además tiene consecuencias, lógicamente, para la organización, para el empleado público y para los ciudadanos. La buena gobernanza en materia de seguridad y salud laboral en el trabajo demuestra que la prevención produce sus frutos. Podemos considerar tres elementos importantes que debe tener una adecuada cultura preventiva. En primer lugar, el respeto del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable en todos los niveles. En segundo lugar, la participación activa de todos los implicados en la creación de un entorno de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos. Y en tercer lugar, el reconocimiento como objetivo irrenunciable del principio de prevención. Además, es imprescindible un diálogo continuo, constructivo, con búsqueda de acuerdos y soluciones, como el que desde el inicio de esta legislatura hemos venido con todos los agentes, o hemos mantenido con todos los agentes sociales, y que en esta materia nos ha permitido aprobar en el mes de noviembre del pasado año el nuevo plan de prevención que se ha plasmado en un acuerdo de la Junta de 12 de noviembre y que se concreta, o en él se concreta, la política preventiva del Gobierno de la Comunidad Autónoma y establece un marco de responsabilidades y actuaciones que pretende conseguir, entre otras cosas, una integración efectiva de la prevención de riesgos en todos los niveles de nuestra Administración. Como se puede comprender, esto supone un punto y seguido dentro del marco de actuaciones que estamos llevando a cabo. Como ejemplo, puede señalar que ya está cerrado y pendiente de pasar por la mesa de negociación el procedimiento de prevención de la violencia interna y externa en nuestra Administración. Seguidamente se va a llevar a cabo todas aquellas reuniones que sean necesarias para conseguir llevar a acuerdos con los diferentes agentes sociales en aquellos procedimientos
protocolos, instrucciones preventivas que sean necesarias para completar y actualizar nuestro sistema de gestión de la prevención. Toda esta serie de actuaciones se complementan con la actualización y renovación del módulo de salud laboral y prevención de riesgos laborales de nuestro sistema de gestión de personal PERSIO. Nuestra comunidad, como todos conocéis, es extensa, muy extensa, y dispersa, excesivamente dispersa. Los datos recogidos en el plan de prevención señalan que tenemos casi 85.000 empleados públicos que desarrollan su actividad de servicios a los ciudadanos en 6.356 centros de trabajo. 85.000 empleados, 6.356 centros de trabajo. Llegar a todos ellos, asegurando un mínimo común de servicios con garantía de calidad y eficacia, les aseguro que no es fácil y requiere trabajo y medios materiales, humanos y económicos. Desarrollamos una gran gama de actividades laborales, administrativos, gestores, técnicos diversos, operarios, agentes forestales, docentes, sanitarios, conductores y otros muchos, que pueden entrañar riesgos de las más diversas y dispar naturaleza. Con los datos, con los números, a veces sucede como con los árboles, que no nos dejan ver el bosque, pero son imprescindibles para conocer el trabajo realizado y la situación en que se encuentra. Nuestra organización viene teniendo durante los 10 últimos años unos resultados objetivos de accidentabilidad en índices estandarizados de frecuencia e incidencia que nos sitúan por debajo del 50% de los valores nacionales de referencia establecido por las distintas administraciones públicas, por los sucesivos ministros, ministerios de trabajo o, como se le denomina actualmente, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En lo que respecta a las actuaciones más destacadas realizadas en la parte sanitaria a lo largo de los últimos 4 años, 2012-2015, se puede señalar realización de más de 95.155 exámenes básicos de salud y 254.759 protocolos específicos, en este caso en función de los diferentes riesgos del puesto de trabajo. Y también, por qué no citarlo, más de 18.400 exámenes especiales en citologías, ecografías, mamografías o exámenes oftalmológicos. Durante el mismo periodo, y en lo que se refiere a aspectos técnicos, se han realizado más de 5.600 actuaciones referidas a los informes de revisión y evaluación de riesgos de centros de trabajo, informes específicos de las diferentes especialidades técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología de puesto de trabajo, de accidente o de enfermedad profesional, de procedimiento o de condiciones de trabajo, etc. Se han realizado también 3.630 actuaciones entre la elaboración de documentos de medidas de emergencia y realización de simulacros de evacuación. Hemos impartido más de 1.470 actividades formativas entre cursos presenciales, teleformación, formación específica en los propios centros de trabajo, etc. Los datos muestran el nivel importante de actuaciones que se vienen realizando. Para ir finalizando, este año se cumplen 400 años de la muerte, como no citarle, de Miguel de Cervantes, el escritor sin duda más importante y más universal de todos los tiempos. Y me van a permitir recordar una frase del genial Don Quijote, que hablando con Sancho le decía: «Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo». Voy a hacerle caso, pero antes debo insistir en la idea de la necesidad de la complicidad y del trabajo conjunto para seguir mejorando y avanzando en el camino de la seguridad y salud de todos nosotros. De verdad, muchas gracias por el interés, muchas gracias por haber acudido a esta inauguración del sexto congreso, muchas gracias por vuestra atención y me gustaría que al acabar estas jornadas de trabajo hagáis llegar a través del jefe de servicio del doctor Ceña pues las conclusiones que sin duda nos iluminarán, nos ayudarán a seguir profundizando y mejorando en todo lo que tiene que ver con la salud laboral, con la prevención de riesgos en el centro de trabajo. Es decir, sin vosotros no sería posible seguir avanzando. Esa fue la idea cuando
Ceña, cuando Rafa Ceña, el doctor Ceña, decidió hace casi 10 o 12 años impulsar este tipo de congreso, era implicar a todos los empleados públicos en algo tan complicado, en una empresa tan grande, con tantos centros de trabajo, porque sin la implicación de todos, la verdad, no seríamos capaces de culminar, no con éxito, de culminar medio bien los programas, los planes, los recursos que ponemos para que uno se encuentre cómodo en su puesto de trabajo, para que uno se encuentre a gusto en su puesto de trabajo. Es decir, cuando uno va al trabajo, cuando alguien te dice que va al trabajo y que va a disgusto, las cosas empiezan a no funcionar, ¿no? Lo comentaba yo, ¿no? El valor que tiene el abordaje psicológico en este momento, ¿no? En una primera etapa, en la salud laboral, hace tiempo, hace años, no se le daba la importancia que se le da ahora, ¿no? Es fundamental que los servidores públicos trabajemos cómodos, a gusto, que vayamos a nuestro puesto con felicidad, porque es la única forma, la mejor forma de atender a los ciudadanos, que es a los que nos debemos, de dar una respuesta adecuada, bien desde el plano de la Administración General, bien desde el plano de los servicios públicos esenciales, de dar una respuesta adecuada y de calidad al ciudadano que demanda nuestro servicio. Por eso, de verdad, muchas gracias por acudir. Yo os suplico, os pido que me hagáis llegar las recomendaciones que los debates que surjan de este congreso, y me queda solo decir que queda inaugurado el 6º congreso de prevención de riesgos laborales en la Administración Pública. Muchas gracias.